Y hoy les traigo un tema que si tienen hijos chiquitos o de cualquier edad, están muy metidos en la digitalización, en las redes, en todo este universo virtual, pues este programa creo que es para ustedes. Hace algunos años, Noriega Editores, a través de la división Limusa de Libros, a mi coautora Belinda Abud y a una servidora, las dos somos comunicadoras. Nos dieron chance de publicar un libro de Educar en la Era Digital que forma parte de una colección que se llama Formación y Práctica Pedagógica, que fue iniciativa de la doctora Patricia Ganem. Y bueno, participamos nosotros con este libro y ya el problema de las redes, de los niños adictos al Internet. Y a los gadgets y a todo esto era realmente un asunto que tenía que ver de manera muy, muy importante y muy preocupante para muchas mamás y muchas familias. Entonces se nos ocurrió hacer este libro. Antes, cuando nosotros fuimos educados, pues no teníamos este tema, como dicen ahora los chavos, es que es un tema. En realidad, no tenemos este problema, no teníamos este problema. La utilización ya de computadoras, yo me acuerdo que el correo electrónico, ¿qué sería? Empezaría como por ahí del año 1995, 1996. Ya para el año 2000, bueno, pues ya estaba mucho más difundido el correo electrónico, el uso de las computadoras, el hacer las transferencias bancarias, etcétera. Y poco a poquito, más por necesidad que por gusto y nada de curiosidad, como les da a los jóvenes, de meterse a las apps y de meterse a las páginas y todo mucho por curiosidad. Pues nosotros no fue por curiosidad, nuestra generación fue, pues porque teníamos que hacerlo, porque me decían, pues ya tienes que mandar tu pago de esta manera y ya no hay problema. Durante la pandemia, estos 2 años, pues todo esto se multiplicó y ya no fue una necesidad, sino ya fue una manera de trabajar, de convivir, de relacionarnos, de divertirnos, de todo. Y entonces se acentuaron un poco más los problemas, fíjense, de aislamiento, de poca comunicación entre las familias, de mucha ansiedad, mucha depresión, agresión entre los jóvenes. Y yo no es que le eche la culpa a estos medios que ahorita, bueno, nos estamos comunicando a través de ellos y estoy yo encantada de la vida. Pero como decía Aristóteles, pues la verdad es que todo con medida, nada con exceso. Y pues es una verdadera exposición a estos medios y muchas horas las que pasan nuestros hijos. Yo me acuerdo que a raíz de que pasaban las semanas en la pandemia, ya ven que nos mandan un reporte algunos que tenemos de teléfonos celulares, bueno, por lo menos del que yo tengo, me mandan el reporte de cuántas horas pasé durante la semana anterior. Y yo veía en los medios, ¿no? Conectados. Y yo veía que eran más y más y más horas. Y la verdad es que no se nos van haciendo, pues también este tipo de adicciones. Y entiendo a los jóvenes. Tengo un hermano que me dice, oye, hermana, entra a TikTok. No sabes, o sea, no sabes la cantidad de cosas y de temas y de asuntos que hay. Y le digo, ¿ha aumentado tu consumo de medios? ¿No? De estar conectado. Me dice muchísimo. Si no me puedo dormir. Estoy a las 3 de la mañana todavía. Y estoy pegado y ahora y el otro y el otro y todos estos medios, ¿no? Por ejemplo, también como el YouTube y como muchos medios que entras a uno y luego, luego, luego ya te conectan y así se van encadenando, concatenando los temas. Y cada vez son más interesantes y la tenemos bien difícil los comunicadores, cada vez son mejores esos medios, comunican muy bien, hay un montón de temas. Pero en ese universo tan grande de temas, si los chavos no tienen esa capacidad de juicio y de discernimiento para saber si lo que dicen es correcto, es verdadero, va con mis principios, etcétera, etcétera, te puedes de verdad perder. Entonces, cuidado con la sobreexposición a los medios digitales. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto pasas conectado? ¿Cuánto pasan tus hijos conectados? Y la verdad es que es un horror. Es un horror lo que estamos viviendo por todo lo que está generando al interior de las familias. Y por otro lado, como les decía, la digitalización es una bendición. Gracias a ella sobrevivimos. Sobrevivimos porque nos comunicamos, aprendimos, trabajamos, todo durante la pandemia.
pero tiene su lado B. Y pues no es que les quiera echar a perder la tarde, pero no estamos encontrando cosas que son buenas para el desarrollo psicológico, emocional de nuestros jóvenes y mucho menos para las familias. En primer lugar, quiero citar la falta de socialización. Los chavos creen que socializan porque están en una red, porque están en un chat, porque están conectados, etcétera. Eso realmente no es socializar. Socializar quiere decir cara a cara, intercambio, escuchar, ver a los ojos, sentir al otro, ver en qué te ayudo, ser recíprocos, ¿no? Agradecer, la palmadita, la escucha atenta. Como le decía yo a mi hija, tampoco socializar es ir al antro, ¿verdad? Porque ahí ni ves a nadie, ni escuchas a nadie, ni nada. Y muchas veces al revés. Los chavos se pierden en el alcohol, en la agresión, cuántos pleitos hay allá dentro de los antros y de los bares y de todo eso. Y bueno, los jóvenes no la tienen fácil. O sea, por un lado les decimos, aguas, hay que limitar, no todo lo que ves ahí es cierto, tienes que desarrollar otras habilidades, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no les quedó de otra durante la pandemia. No les quedó de otra. Lo cierto es que aumentó la ansiedad, aumentó la agresión dentro de las familias, la violación, las violaciones, el acoso sexual dentro de los ambientes familiares y sobre todo el maltrato, la violencia. Entonces, muchos niños pues escapan, están viendo que los papás están discutiendo, pues se ponen sus audífonos y se conectan a internet y entonces ahí están viendo cosas que a lo mejor no son muy formativas ni muy productivas, pero se están desconectando de una realidad real, porque hay una realidad que dicen virtual, de una realidad que no es agradable para ellos. Ellos dicen, no quiero contacto con la realidad. Y entonces me vado, entonces me aíslo. Y la verdad es que nosotros los papás los vemos entretenidos y a lo mejor tenemos muchas cosas que hacer, porque hay mamás que trabajan y trabajan muchísimo. La mayoría de las mujeres mayores de 75 años, perdón, de mayores de 15 años, el 75% están trabajando. Y las mayores de 75 también están conectadas cada vez más. Ya es un medio de comunicación, de entretenimiento, de información, de diversión, de todo. Entonces, la verdad es que nosotros como venimos de una época muy atrás, y todavía las personas de 75, 75 y más, vienen de otra etapa más, y ahorita fíjense, estamos conviviendo cuatro generaciones súper diferentes. La generación silenciosa, a lo mejor la de nuestros padres, tengo todavía la bendición de tener a mi mamá, que bueno, los educaron con que la letra con sangre entra y tienes que obedecer o sea, no tienes que replicar absolutamente nada, no tienes que evaluar la orden que te están dando, la tienes que cumplir. Así eran educados. Era gente que venía de abrirse paso muy difícilmente, ¿no? La mayoría vivían en el campo, era población rural. Se da todo este cambio en los años 50, 60, ¿verdad? Que son más o menos ya mi generación, que ahí empieza a haber sobrepoblación en las ciudades. Nosotros somos de la generación que les llaman de los baby boomers, ¿no? De estos chicos de posguerra que también vivimos con la cultura del esfuerzo, pero que ya durante los años 60 hubo más apertura, ya fuimos las mujeres a las universidades, ya no era nuestra prioridad de casarnos a los 20 años, ya vino todos los mensajes de la familia pequeña vive feliz, de los anticonceptivos, de la libertad sexual. Bueno, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero es lo que nos tocó vivir. Y luego viene la generación en donde las chavas, las niñas, las mujeres ya eran más en la matrícula de las universidades, ya no se cuestionaban si iban a trabajar o no, tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque es una generación que quiere crecer, que es una generación
muy, muy aspiracional, pero a la vez quiere tener información, conocimiento, diplomas y quiere escalar más rápido socialmente. Luego viene la generación de los centennials, ¿no? Esos que cruzan el año. Estos son de la generación, bueno, estos que les platiqué son de la generación X. Luego ya los centennials, que ya vienen después de este milenio y que son totalmente digitales. Y con la pandemia, bueno, si no eran, los volvieron. Hay una educación que se llama Waldorf. Es muy especial esta educación porque fíjense, los niños hasta los 13 años no tienen todavía acceso a las computadoras, ni a los iPads, ni a los teléfonos celulares, porque privilegian esto, la socialización, el contacto con la naturaleza, como a nosotros nos enseñaron en el kinder, a regar las plantitas y a dibujar y a jugar y cantos y juegos y demás. Fíjense, con estos 2 años hubo esta generación de niños de preescolar que ya casi los pasaron a preprimaria y a primaria, que no tuvieron esos cantos y juegos, que no tuvieron mayor contacto con niños, que más de la mitad de su vida se la pasaron encerrados, a lo mejor tomando clasecitas a través de la computadora, del internet, y que ven en las redes y un mundo virtual que les gusta, y que ven hoy en día, muchos jóvenes, pues ven en las redes y es su manera de comunicarse, su manera de expresarse, su manera de informarse, y en los medios digitales, por supuesto, también. Pero es una generación de pocos, que no quiere hacer tantos esfuerzos, que no quiere colaborar en las labores domésticas, que desprecia a lo mejor este mundo real, porque lo que les interesa está en las pantallitas de cualquier tamaño, y que tienen todo a la velocidad de un clic, tienen la información, tienen la diversión, tienen el contacto con el niño que está en Australia y con quien quieren jugar ajedrez a la velocidad del clic. Pero son niños que también tienen tantas opciones. Imagínense todas las opciones que hay en internet, toda la información que hay en internet, que están empachados. Es un niño que si en 6 segundos no se divirtió o no se enganchó con lo que estaba viendo, ¡pum!, se va. Es un niño muchas veces enojado porque ve que no le hacen caso. Si muchas veces no es que los niños estén por gusto metidos en los medios digitales, es que no les hacen caso. Entonces, todo esto, demasiadas opciones, los confunde. Entre más opciones, más confusión. Pero todavía no tienen esa capacidad de juicio para ver que muchas cosas que están en internet ni son ciertas y son perjudiciales para su formación, que los llevan a terrenos y a lugares donde no están preparados para decidir si entran o no entran. Y se inician en cosas muy adelantadamente, cosas de sexualidad, porque imagínense la cantidad de cosas que hay en internet. No pueden lidiar muchas veces con la realidad, pero tampoco comprenden eso que hoy se llama metaverso, este universo virtual de realidades, entre comillas, porque ya le llaman realidades paralelas. No solamente hay un universo, sino hay un metaverso. Meta quiere decir más allá de. Y son básicamente los ambientes virtuales, la inteligencia artificial, bueno, tantas cosas que están surgiendo hoy en día, que ya no se adivinan los medios, ¿verdad? Y que ya nos sacan lo que queremos, nos mandan anuncios. A lo mejor un día nos metimos a una página X y pues ya nos atascan de anuncios de tal y cual. Conocen nuestros gustos, conocen nuestra personalidad. Yo digo, ¿cómo le hacen? Y no hay alguien detrás diciendo, ay, a esta le voy a mandar esto. No, no, no. Es por palabras que buscamos, por páginas a las que nos metemos, porque películas, ¿qué tal que vemos una serie en Netflix o una película en Netflix y nos dice, este es 98% compatible para ti? O no es de tus gustos, no sé qué lenguaje utilizan. Nos conocen perfecto. Entonces, ven muchas cosas nuestros hijos. Y uno no está ahí. Pero como manejan perfecto todo esto de las redes y de los medios digitales, se sienten superiores a nosotros. Porque además desde chiquitos ya piensan como piensan las computadoras, ¿no? Ya saben si un ambiente digital es amigable o no amigable. Y nosotros muchas veces
Tenemos que hacernos responsables por el poco tiempo que pasamos con ellos. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas comidas familiares, ¿no? Con tus hijos, con tu marido, con tu pareja, no sé si vives con tus padres, haces familiarmente que se sientan varias personas a la mesa a comer tranquilamente, sin tener los celulares al lado? ¿Cuántas haces? Los niños desayunan por su lado, mientras que la mamá se arregla para irlos a dejar, o el papá está bañándose, o el papá está en otro lado, en otro lado, a lo mejor, no sé, viendo también el periódico o los medios digitales para hacerse de información, o ya salió mucho más temprano porque su trabajo queda a hora y media de la casa, etcétera, etcétera. Poco, muy poca convivencia tenemos con los hijos. Y eso que va creando, que cada vez más la gente esté en su mundo. De verdad, ¿cuántas comidas familiares tranquilas, sin aparatos, haces? El desayuno muy pocas veces. La comida, pues todo el mundo llega a diferentes horas. O muchas veces los niños se quedan en las calles, bueno, en las calles muchos de ellos, porque regresan a su casa y no ven a su familia, salen a la calle a comer, si no les dejan nada de comer. Y estar en sus casas con muy poca supervisión. Mamá y papá trabajan. Hoy en día hay que aportar esos dos salarios. Es como crearles autonomía. Cómo crearles esa independencia mental. Que aunque nosotros no estemos ahí, ellos van a elegir lo mejor. ¿Cómo creen ustedes que lo vamos a desarrollar? Bueno, pues les quiero dar algunos tips. Porque esto es muy, muy importante. Les decía que en los colegios Waldorf, los niños no utilizan estos medios hasta los 13 años, porque privilegian la sociabilización, el hablarse personalmente, el tener contacto con la naturaleza y no ver la naturaleza a través de una pantalla, ni jugar con su compañero a través de una pantalla. Y yo me he preguntado, bueno, ¿por qué juegan tanto a través de las pantallas? Claro, porque se desconectan en el momento que quieran. Ahí este niño de Australia ya me cayó mal. Tim, me desconectó. Y ya no sigo jugando con él, ¿no? Y ahí está el hermanito a un ladito diciéndole, oye hermano, por favor, juega conmigo a la pelota, juega conmigo a la pelota. Y se voltean los niños y les dicen, ¿y a ti cómo te desconecto? O sea, cuando yo ya no quiera jugar, ¿cómo te desconecto? Cuestión de conectar y desconectar, conectar y desconectar. Por eso los chavos, cuando les preguntas algo, te contestan con monosílabos. Con monosílabas. Se desconectan. A lo mejor le sigues echando el rollo, pero están en otro planeta. Muchos de ellos hasta traen sus audífonos y no te están escuchando. Por eso, cuando nos comuniquemos con nuestros hijos, procuremos que haya esa retroalimentación. Preguntarles, ¿qué te parece lo que te dije? Por lo menos, ¿no? No repíteme lo que te dije, pero ¿qué te parece lo que te dije? Y si te contestan con un monosílabo, les sigues preguntando. Oye, pues, pero sobre esto, ¿qué opina? Para enterarnos si realmente nos estamos comunicando, si lo que queremos hablar con ellos realmente les está llegando. Otra de las cosas que les iba a decir con esta adicción, hay una cosa que se llama nomofobia. La nomofobia es el miedo a estar desconectado y ya está tipificado como una de las enfermedades mentales importantes de nuestro tiempo. Es el miedo a sentirse desconectado. Y ese miedo a sentirse desconectado te hace que caigas fácilmente en una adicción a estos medios digitales. Y si todavía no tienes esa capacidad de juicio, de discernimiento, y no has desarrollado esa habilidad de la sociabilización, tus hijos no la han desarrollado. Es muy probable que estén inmaduros, inmaduros para su edad. Hay niños que tienen 10 años, pero parecen de 8, y que hay niños que tienen 15 años, pero parecen de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante este medio que nos es difícil comprender, que no conviene a nuestros hijos, que es hostil por todo lo que les platiqué, que es muy bueno si lo sabemos utilizar, pero tremendamente destructivo para las familias? Si se da por hecho que la única forma de comunicarse es a través del WhatsApp, del Facebook o del Instagram o lo que sea. Primero que nada, yo te diría, hay que construir
relaciones confiables, relaciones sanas. ¿Cómo las vamos a construir? Dándoles confianza a nuestros hijos. Los primeros años desarrollan una confianza básica. Saber que estamos ahí para ellos. Saber que los vamos a ayudar. Saber que un niño, si se cae, vas a ir a preguntar y ayudarlo si te pide ayuda a levantarlo. Al levantarlo, igual cuando está en la lona el adolescente y se siente muy mal emotivamente. Entonces, hay que construir las relaciones y seguir construyendo las relaciones. Una relación que no es confiable, que no se ha construido, que es así por encimita, que no se platican los temas importantes, que no se tiene una comunicación de centro a centro, o sea, de corazón a corazón. Que nada más nos comunicamos de vienes, vas, regresas de la escuela, hiciste tu tarea, que te sacas de la escuela. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido con tus nuevos maestros? ¿Qué tal las clases presenciales? ¿Te están gustando? ¿Has notado algún cambio antes, ¿no? De la pandemia y ahora en las escuelas? ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué valoran tus amigos? ¿Qué valoras tú? No sé, algo así. Construir las relaciones, interesarse por nuestros hijos, pero además que noten nuestros hijos que estamos interesados por ellos. Al principio van a decir, ay, no, otra vez mi mamá, pero en realidad, en el fondo, es lo que los niños necesitan y desean. Saberse vistos por los padres. Nosotros cuando éramos chiquitos, no sé si se acuerdan. Bueno, a lo mejor no, porque pues yo tengo recuerdos de mi infancia, pero desde los 4 años, yo creo. Así unos chispazos a lo mejor de antes, pero desde los 4 años. Y a los 4 años y antes pasa algo muy curioso. Yo creo que desde los 2 años, los niños quieren que los papás, cuando ellos están hablando, cuando los niños están diciendo algo, pongan toda su atención y hagan contacto visual con los hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? Mamá, veme. Un niño chiquito te puede decir de 3 añitos, 4, te está platicando algo y estás lavando los trastes y no estás pelando al niño, el niño te dice, o la niña te dice, mamá, pero veme. Sienten que si no los ves, no los estás pelando. Entonces, hay que hacer sentir a los niños que lo estamos viendo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues verlos, ponernos a la altura de sus ojos, ¿no? Platicar con ellos, a lo mejor te lo sientas en la mesa o te pones en cuclillas para que estés del mismo vuelo, del mismo tamaño que ellos. Dedicar más tiempo a los hijos. Los hijos se van tan pronto, o sea, cuando uno voltea ya crecieron, ya tienen bigotes. Hay que dotarlos de herramientas para la vida, para esta vida real. Esa vida virtual siempre nos van a ganar, porque siempre van a saber más, siempre van a ser mucho más hábiles, porque es su medio natural, pero que sea un medio, no un fin. ¿Qué tal los niños que quieren el celular por el celular? La última moda, el último modelo del celular. La red en la que todo el mundo está, lo que todo el mundo compra, lo que todo el mundo valora, lo que está de tendencia, aunque sea una burrada, aunque sea algo realmente que no los va a formar, pero si es tendencia, ahí están. El otro día acompañé a un chico. Quería comprarse unos tenis. Bueno, le enseñamos un chorro de tenis, pero un chorro, o sea, porque además las opciones son enormes, no solamente lo que pueden ver en internet, sino lo que pueden comprar. Y yo me ofrecí, yo le quería regalar unos tenis. Y entonces vendimos muchísimos. Pero en la última zapatería, donde finalmente se decidió por unos tenis, porque al principio no sabía muy bien si quería unos tenis para deporte, unos tenis para caminar, o unos tenis de plástico, unos tenis de piel, unos tenis de gamuza, con agujetas, sin agujetas, tipo botita o no, más tenis, etcétera, ¿no? Todavía no tenía muy claro lo que quería y vio una cantidad de una zapatería tremenda. Y finalmente se decidió por unos que tenían un poco de botita. ¿Qué le dijo el vendedor? El vendedor lo atendió personalmente, lo vio a los ojos, le dio muchas opciones, investigó, fue investigando qué quería, qué quería, qué quería, y de repente se dio cuenta más o menos de su personalidad, un niño de 13 años, y le dijo, ya sé lo que estás buscando, pero además, ¿sabes una cosa?
es el tenis de moda. Es el tenis que todo el mundo quiere, es el tenis que se nos acaba rapidísimo. O sea, es más, ya me quedan bien poquitos números de este modelo, porque realmente es la moda. ¡Wow! Es tendencia, todo el mundo lo tiene, es wow, la marca que quería. Se enganchó así, le dio su tiempo, estudió qué fue lo que quería. Y lo que realmente vino a coronar la elección del tenis fue, este es el que está de moda, que todo mundo quiere. Entonces, las cosas terminan siendo fines, ¿no? Le pudo haber vendido lo que fuera ese vendedor. Las cosas terminan siendo fines, porque él no quería un medio para caminar. Él quería una cosa que él definiera su personalidad. El tenis por el tenis. El tenis que le diera prestigio, el tenis que le hiciera pertenecer, que cubriera esas cosas de pertenencia. No se fijó si era el más aguantador. No se fijó si era de caminar o de deporte o de lo que sea. Las palabras mágicas las dijo el vendedor. Y así hay un montón de gente que está detrás de los medios haciendo sentir las cosas como si fueran fines y no medios. Medios para caminar, medios para comunicarse, medios. Es una época difícil, créanmela, bastante difícil. Tenemos a contracorriente una serie, esto fue un tenis, pero una serie de ideas de las que van permeando, desafortunadamente, en el juicio, en el discernimiento de nuestros hijos, especialmente si no lo tienen bien firme. Y hay que tener bien firme primero la diferencia de lo que es y lo que no es virtual. Muchos niños se confunden, muchos niños creen o que por tener un avatar, ya va a ser una persona totalmente diferente. Y bajo una persona totalmente diferente o un avatar, pues se puede comportar de la manera que a lo mejor quiere virtualmente. En la realidad a lo mejor es un niño hosco, que no es muy sociable, que está todo el tiempo conectado, que es depresivo, que está ansioso, que es consumidor número uno de todas las cosas que se ven en internet, que no se comunica con sus padres, ni con sus hermanos, ni con sus compañeros, ni con nadie. Está totalmente aislado. Pero de una manera virtual es otra personalidad. Es una persona que bajo un avatar es atrevido, es simpático, es temerario, es oportuno y la gente lo adora. ¿Cuántos hay, de verdad, de los niños, de nuestros hijos que tienen 80 mil likes y que tienen muchísimos seguidores y que son, bueno, súper simpáticos, amenos, creativos? Y en su casa ni siquiera nos contestan, les preguntamos algo y no nos contestan. Y eso es lo que está realmente pasando, la diferenciación entre lo virtual y el mundo real. ¿Y cómo se llama cuando yo tengo dos realidades paralelas? Es una vida que se puede convertir en algo neurótico, porque se escinde la personalidad. La personalidad neurótica es muchas veces escindida. Tienen ustedes el bueno, el candil de la calle, pero en su casa es un celoso, amargado, etcétera, ¿no? Gente que se adapta perfecto a los ambientes de trabajo o al revés, al ambiente de la casa, pero en el trabajo es un neurótico. Quiere que las cosas se adapten y las personas se adapten a él. Eso es la neurosis. Gente desadaptada. Gente que va paralelamente teniendo estas personalidades disímbolas, ¿no? O los bipolares, o los paranoicos, o una esquizofrenia, ahí se ve un poco mejor. Porque una esquizofrenia es una mi realidad y otra lo que estoy pensando que es. Y hasta veo visiones y hasta siento que la Virgen me habla y hasta, ¿no? En un mundo paralelo. Entonces, es muy importante por su sanidad mental, por su salud mental, que diferencien, que se haga la diferenciación clarísima de lo que es virtual y de lo que no es virtual.
Otra cosa, si todo es con la velocidad de un clic en las redes, pues entonces en la casa que se esfuercen, que participen en las labores domésticas, que ayuden en su comunidad, en su edificio, que se vayan a los Boy Scouts y a las Guías de México o a las Girl Scouts. Es una asociación increíble donde están en contacto con la naturaleza, donde ven las estrellas, donde no ven las estrellas a través de una pantalla, sino la Vía Láctea cuando se van de excursión. Que son solidarios. Estos principios scouts, ay, los invito a que entren y pongan decálogo scout. Van a ver qué maravilla de principios. Tuve la suerte de ser una niña guía a los 12, 13, 14, 15 años. Fue parte importante de mi formación. Además de los principios, me inculcaron los papás y en la escuela, y maestros de la universidad, de la secundaria, de la preparatoria. Pues yo les agradezco muchísimo a los Boy Scouts, al escultismo. ¿Por qué? Porque tienen principios maravillosos. Otra cosa, eso que hacen ellos, estar en contacto con la naturaleza. Finalmente somos una especie más de este mundo. Y además es este mundo que hay tantas especies en extinción y que nosotros somos depredadores de muchas especies. Y que gracias a nosotros, quién sabe si este planeta va a sobrevivir. Yo espero que sí, por supuesto que sí. Hemos pasado épocas de meteoritos, de glaciaciones, glaciaciones, perdón. De glaciaciones, de un montón de cosas. Y aquí estamos. Espero que sí, que este planeta sobreviva. Pero así como vamos, ya tenemos de veras, un colapso climático que uno no se explica. Y que uno está preocupado de verdad, porque hay muchos campesinos que sembraron y no hubo suficientes lluvias para que se dieran sus cosechas. Y todavía en México y en muchos países, 25% de la población vive del campo, en el campo. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, porque así vamos a poder valorar nosotros lo que somos, la mayoría, la maravilla de estas 70 mil funciones, por ejemplo, que no, tú y yo en este momento que estamos conectados, estamos haciendo, estamos pensando, estamos trayendo recuerdos, estamos a lo mejor también recordando lo que se me olvidó hacer esta mañana, estamos respirando inconscientemente, estamos haciendo la digestión, nuestro corazón está latiendo, 70 mil funciones inconscientes. Imagínense la maravilla de naturaleza que tenemos en nuestros propios organismos. Es importantísimo, llévate a tus hijos a que disfruten la naturaleza. Si te encuentras una escuelita tipo Waldorf, en donde los niños, o sea, la usanza de antes, ¿se acuerdan que nosotros nos aprendimos las tablas de multiplicar cantando y muchas veces saltando la riata? Estas escuelas Waldorf privilegian todo esto, la sociabilización, la naturaleza, los valores morales, etc. Fíjense, un dato bien curioso, los gurús y desarrolladores de las plataformas digitales, de las apps, de las aplicaciones, la mayoría de los que trabajan en la industria de las computadoras en Estados Unidos lo hacen en un lugar que se llama Silicon Valley, que está en California. Ahí producen las computadoras, ahí desarrollan los gadgets, los celulares, todo eso. ¿Y qué creen? ¿A dónde creen ustedes que mandan a sus hijos a la escuela? Pues a este tipo de escuelas, porque dicen, esto va a pasar, van a venir más plataformas, más programas de computadora, más cosas, etcétera, etcétera. Pero su infancia, estos primeros años de vida, donde se instala la personalidad, la confianza, los valores, eso no va a regresar. Y se ha demostrado que los niños no necesitan. No necesita, ahora ya pues, muchas tareas son así, pero muchos, ojalá regresáramos a eso. Muchos no necesitan de sus ambientes digitales. Entonces, si no te estoy pidiendo que le quite la computadora y tal al hijo, pero sí hay que ponerles otras opciones que los entretengan. La lectura, las clases, el canto, el deporte, los retos, una manera de tener autoestima fácil, además de crear esa confianza básica, ese autoconcepto, esa fortaleza del espíritu en los hijos, todo eso, algo que los lleva a tener autoestima es la capacidad que tienen de lograr cosas.
Y no solamente un puntaje en un PlayStation. No, que tenga que ver, si es posible, con un equipo, con un logro de equipo, con un coro, con un, no sé, equipo de básquetbol, con un club de lectura. Si no se los ponemos enfrente a nuestros hijos, no van a saber. No van a vivir la experiencia de lo que realmente es comunicarse. Corazón a corazón, con la mirada, con el sentimiento, con las porras, con todo lo maravilloso de la vida es intangible. Ponte a pensar en eso, la alegría, la solidaridad, ¿no? La confianza, la familiaridad, el amor, el respeto, la reciprocidad, todo eso es intangible. Nuestros mejores recuerdos no fue de lo que usamos, fue de lo que nos hicieron sentir, de lo que nos divertimos, de lo que descubrimos, de lo chistoso que nos pasó. Comuniquémosles todo eso a nuestros hijos, contémosles historias. Y aunque no sean tan apegadas a la realidad, porque a veces distorsionamos, sobre todo cuando han pasado muchos años, pero que sean narrativas que les encanten a nuestros hijos. Veamos programas juntos con ellos, series con ellos, sí utilicemos los medios como medios. Y entonces discutamos qué fue lo que vimos. Hagamos las famosas noches Apache, que tanto promovió mi querida maestra, que ya está en otra dimensión, Norma Alonso, decía, hagan su noche Apache con sus hijos. Véanse a los ojos. Sepan de qué van, qué les preocupan. Me impresionó muchísimo el otro día que vi la noticia de esta chiquita, que al regreso a clases empezó a decir que no le gustaba la escuela, que quería que la cambiara de escuela, que por favor, otra escuela y tal. Y bueno, los papás decían, no, pues adáptate, lo que pasa es que ya estaba en pandemia, lo que pasa es que no los conoce a los maestros. No sabemos lo que esta chiquita estaba viviendo. Nunca le preguntaron, ¿qué fue? Le dijeron, adáptate, ¿qué fue lo que no te gustó? Indaguemos, sentémonos a indagar. No vamos a perder respetabilidad ni nos vamos a ver más débiles. Si nosotros platicamos de nuestros propios temores, incluso de los que tuvimos en la adolescencia y en la infancia, en la niñez, esta chiquita amaneció ahorcada. Imagínense qué impotencia para los papás. No se detuvieron un momentito a pensar, claro, hay muchos niños que, caprichosos, que cambian de escuela. Pero si nosotros nos hemos dado a la tarea de conocer a nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta. Y a lo mejor no es un capricho, no es un berrinche, hay algo fuerte detrás, y hasta en un berrinche hay algo fuerte detrás. Entonces, alimentémoslos con los principios que les van a servir para toda la vida. Utilicen los medios digitales a su favor y no lo tengan como fines. Hagan actividades que combinen la digitalización muchas veces. Oigan, háganme un video familiar. Van a combinar la digitalización con la cosa familiar. Hagan un álbum de lo que vivimos en el pasado viaje. Vamos a escribirnos, vamos a dejarnos recaditos y a lo mejor para que no sepas quién te lo escribió, lo puedes imprimir en la computadora. Vamos a dejarnos recaditos bonitos todos, etcétera. Muchas cosas que te pueden despertar. Bueno, yo les recomiendo este libro. Se llama Educar en la Era Digital, que mi coautora Belinda Abud y Julieta Lucambio escribimos, que nos editó Noriega Editores en su sello editorial Limusa y también gracias a Patigami. Es un libro de hace algunos años, pero está totalmente actual, todo lo que van a encontrar. Y ahí vienen muchos ejemplos de lo que pueden hacer y de todo esto que les fui explicando de por qué hay que al menos cuestionar los medios en donde están nuestros hijos. Y hay que cambiar esa comunicación digital por una comunicación más personal, de corazón a corazón. Gracias, muchas gracias por su atención y compañía. Yo soy Julieta Lucambio y hasta el próximo martes.